¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de estadística. Vamos a calcular algo muy elemental, muy importante. Es la media, la moda, la mediana y el rango. Y se nos dan estos datos. No importa si no sabemos si estamos hablando de litros, de pesos, de dinero, de coches, de lo que sea. Solamente nos interesan ahorita los números. Entonces, vamos a comenzar. Empezamos. Los ordeno de menor a mayor dificultad. Entonces, el rango es la resta del valor mayor menos el menor. Fíjate, el rango. ¿Cuál es el número menor? El número menor que tiene el ejemplo es 21, el menor. Y el número mayor que tiene es 29. Pues lo subrayamos, el que sea, al cabo es igual. 29 es el número mayor. Entonces rango es la resta del mayor menos el menor. 29 menos 21 nos da, con la calculadora, a 8. El rango es igual a 8. Ya que tenemos el rango, ahora sacamos la moda. La moda es el valor que más se repite. Estos datos están desordenados, son no agrupados, es decir, están así como cayeron. La moda es el que más se repite. Por ejemplo, solamente hay un 21, solamente hay un 25, solamente hay un 26, hay dos 29, pero el 27 está una, dos y tres veces. Por lo tanto, la moda es el que más se repite. Es el número 27. La mediana es el número que está en medio, pero para eso es importante organizar los datos. De menor a mayor o de mayor a menor, no importa. El que está en medio y va a quedar en medio. Vamos a ordenarlo de preferencia de chico a grande. Empezamos y el 21 es el más pequeño, los vamos eliminando. Luego le sigue el número 24. Luego le puede seguir el número 25. Luego del 25 sigue acá hay un 26. Luego hay 27, 1, 2 y 3 veces. Los colocamos 1, 2 y 3 veces. Y finalmente está el 29, 1 y 2. 29,29. Ahora entonces vamos a decir, hasta llegar al medio. ¿Quién está en medio? Pues el 21 se va con el 29. El 24 se va con el 29, el 25 se va con el 27 y este 26 se va con este 27. El medio quedó ese número, exactamente el medio. Por lo tanto, la mediana es el del medio y es el número 27. Y finalmente, la media es el promedio. Se le dice media aritmética, pero generalmente uno en la vida real lo conoce como promedio. Como por ejemplo cuando sacas el promedio de tus calificaciones. Lo que haces es sumar todas tus materias y la divides entre el número de materias. Entonces vamos a usar una calculadora. Sumamos todos estos números. 21 más 24 más 25 más 26 más 27 más el otro 27 más el otro 27 más el 29 y más el otro 29. Eso al sumar nos da 235. Y eso se divide entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces la sumatoria de 235 y se divide entre 9. Y al hacer esa división, 235 entre 9, obtenemos que la media es 26.11. Por lo tanto, el rango es 8, la moda es 27, la mediana es 27 y la media aritmética o promedio es 26.1. La moda, mediana y media son datos que deben de parecerse o incluso ser iguales entre sí la mayoría de las veces. Si
te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo, explicados de volada, para que le entiendas. Te dejo más videos, suscríbete al canal y te envío un saludo desde México.